proyecto realizado por las organizaciones de derechos humanos Provea y Redes Ayuda desde Caracas, en el cual durante un periodo de 3 años hemos realizado 13 eventos públicos en diferentes estados del país, en el cual hemos recaudado casi 6.000 cajas de medicamentos canjeadas por la gente que ha ido a nuestros eventos culturales de acceso público por materiales físicos relacionados con la música, como por ejemplo los libros y los discos. De esta manera estamos dando una respuesta a la emergencia humanitaria compleja, a la crítica situación de dificultad de acceso a los medicamentos en Venezuela, mediante este proyecto en el cual recibimos estas medicinas luego se las entregamos a organizaciones que trabajan con asistencia humanitaria, es decir, finalmente son distribuidas de manera gratuita. Así que de esta manera estamos promoviendo, por un lado, el derecho a la salud, pero también el derecho a la cultura, porque en medio de esta crisis, lamentablemente, muchos artistas y músicos se han tenido que ir de nuestro país, han dejado de hacer sus actividades y también ha disminuido muchísimo la oferta cultural gratuita en el espacio público. Así que las organizaciones de derechos humanos estamos también promoviendo el talento venezolano mediante este proyecto, no solamente con los conciertos, sino también con la producción de discos que ya hemos realizado para que sean canjeados por las personas que quieran donar medicamentos vigentes, y también con la promoción de estos artistas mediante los diferentes conciertos de acceso libre que hemos realizado en nuestro país. Así que esto es Música por Medicina. Vamos a continuar realizando estas actividades ahora en cuarentena, con los cuales estamos haciendo eventos para transmitir vía streaming en apoyo, por ejemplo, a los niños del Hospital JM de Los Ríos y la ONG Prepara Familia. También en el recordatorio de un defensor de derechos humanos como lo fue Víctor Martínez. Así que queremos agradecer a todos los músicos que han confiado en nosotros, a todos los gestores culturales independientes que han hecho realidad este proyecto, con el cual los venezolanos, con los cuales los amantes de la música, estamos dando una respuesta a la delicada situación de derechos humanos que ocurre en nuestro país. Hola, hola. Por acá 990 reportando conexión directa. Bienvenidos a Música por Medicina, versión casera. Transmisión cargada con la mejor energía y dedicada especialmente a todas aquellas personas que desde el sector salud trabajan con esmero, pasión y entrega. Héroes anónimos que día a día luchan por darnos vida y energía a los venezolanos. Gracias.
no estamos solos. Mantén siempre viva la llama, la fuerza del latido. Por acá seguiremos conectados, juntos, inventando cosas y compartiendo lo mejor de cada uno. Nos vemos pronto. Esta es la crónica del homicidio de un joven poeta, músico y activista por los derechos humanos. Martínez aseguró que la muerte de su hijo es un sicariato. El vil cobarde de sicariatos que se hizo contra mi hijo. Un saludo muy solidario a este compatriota, Víctor Martínez. Yo insurgí el 27 de noviembre sin conocer a Chávez para irlo a sacar de Yare. Y hoy, ¿no? Me tocó enterrar a mi hijo un 27 de noviembre, 17 años después, mandado a matar por la misma gente que yo luché y que lo llevé al poder.
pero no fui incondicional, no me corrompieron, claro. No me hice cómplice de vagabundería y este es el precio. Mi delito, no haberme corrompido. Mi delito es servir al pueblo. Mi delito es seguir creyendo en la esperanza de un pueblo y en la transformación fundamental en la justicia, fundamental en la verdad, fundamental realmente en eso que uno llama de la solidaridad y del amor, pero del amor para todos, no para unos sí y para otros no. Un grupo de madres de pacientes se concentraron en las afueras del hospital JM de Los Ríos. Nosotros estamos acompañando y defendiendo los derechos de los niños hospitalizados en el JM de Los Ríos. Señores, necesitamos que el ministro de Salud se aboque y vea la situación que se está presentando acá en el hospital JM de Los Ríos. Todos los medicamentos que son hemato-oncológicos que hacen falta para las quimioterapias de los niños siempre están por debajo de lo que se requiere. En nuestros hijos se nos está muriendo. Se nos está muriendo en las manos a todas. Solo reciben arroz blanco, arepa sin relleno. Por falta de muchas cosas, muchas bacterias también que hay aquí en el hospital. Señores, hoy en día todos los niños están infectados. Actualmente, en el día de hoy, desde el día miércoles, no tenemos quirófanos operativos por el problema de la falta de agua. Igual, el tema de la carencia en materia de medicamentos, en materia de insumos, la falta de mantenimiento de los equipos. Lamentablemente,
se cancelaron los trasplantes acá en Venezuela. Todas estas fallas unidas pues han logrado que los niños y niñas y adolescentes tengan una situación comprometida, ¿okay? Y a ellos se les está vulnerando su derecho más preciado, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Salida, una salida.